Terrible y alarmante noticia. Estados Unidos envía advertencia privada a Rusia. Amigos, cualquier respuesta militar directa de Washington contra Moscú correría el riesgo de un conflicto más amplio entre las dos superpotencias que la administración Biden ha querido evitar y la ha convertido en su prioridad número uno en todas las políticas sobre Ucrania. Estados Unidos ha estado enviando comunicaciones privadas a Moscú, advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendría el uso de una arma atómica. Según funcionarios estadounidenses, quienes dijeron que los mensajes subrayan lo que el presidente Joe Biden y sus ayudantes han articulado públicamente. Sabemos, amigos, que la administración de Biden ha decidido mantener las advertencias sobre las consecuencias de un conflicto nuclear a gran escala, por lo que el Kremlin le preocupa cómo podría responder Washington, dijeron los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. El intento de la Casa Blanca de cultivar lo que se conoce en el mundo de la disuasión nuclear como ambigüedad estratégica se produce cuando Rusia continúa intensificando su retórica sobre el posible uso de armas atómicas en medio de las movilizaciones internas destinadas a frenar las pérdidas militares rusas en el este de Ucrania. El Departamento de Estado ha estado involucrado en las comunicaciones privadas con Moscú, pero los funcionarios no dijeron quién entregó los mensajes o el alcance de su contenido. Por otra parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia escribió en un comunicado en Telegram: Rusia puede usar no solo sus fuerzas recién movilizadas, sino también cualquier arma rusa, incluidas las atómicas y las que usan nuevos principios en referencia a las armas hipersónicas. Rusia ha elegido su camino, agregó. No hay vuelta atrás. Amigos, llegamos al final de esta nota informativa. Es bastante preocupante la situación que se está empezando a crear entre Estados Unidos y Rusia. Déjame tus comentarios, qué opinas al respecto y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.